Bienvenidos a otra partida del juego Digimon Battle Spirit para la consola Game Boy Advance. Bueno, vamos a comenzar. Antes, voy a ajustar la dificultad como siempre porque no se guarda lamentablemente los datos de opciones cuando reinicio el juego. Pero bueno, vamos a comenzar otra partida. La vez pasada, a ver, ¿con quién había hecho? Ah, con Wormmon, ya me acuerdo. Y desbloqueé un personaje. A Lopumon. Sí. Pero en esta partida voy a seguir con el siguiente, con el de abajo. Con Agumon voy a hacer una partida hoy. Así que vamos allá. Comencemos. Agumon de Digimon Adventure, obviamente. De la primera temporada. Upa. Empezamos mal. Empecé golpeando. Se está cubriendo. Toma. Ah, hace más daño. Agumon, a diferencia de otros. Golpea más. Da más golpes. Ya veo. Ya veo. Puedo quitarle hasta 4 bolitas. Toma. La flama bebé y le tiro. Sí, como siempre empiezo desde el mismo. Con el mismo oponente. Es así los primeros 3, como dije antes. Pero bueno, espero tener suerte en esta partida. De este domingo. Mirá, les quité unas cuantas. Porque el mundo aparece. Ah, está del otro lado. Vení acá, vení acá. Ahí está, lo agarré. Y evolucionó a Wargreymon. Toma. Bueno, no tan fuerte, pero... pero hace mucho daño. Dale. Se está... vaya. Se está cubriendo. Toma. Ahí, se acabó. 32. A ver, se acabó el tiempo. A 4. Bien. Se pone una peluca, un apro. Agumon. Cuando festeja. Bien. Contra otro Agumon. Encima. Mira, las que les quité. Ah, le quito hasta 5. Puedo quitar. Bolitas, listo. Toma. Ah, lo voy a tirar. Espera, vení acá. Ah, ya. Uy, uy. Me agarró. Ah, igual la red en el objeto. La ron. Vení, baja, baja, baja. Toma. ¡Ay! Toma. Me voy a paralizar. No tengo el tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Me ganó. Otra vez. Nunca sé dónde está. Me aparece Calumón, pero siempre me agarran. Cuidado. Se puede escapar. Rápido. Ah. Ah, se le acabó el efecto. Calumón rojo. Puro.
Bueno, igual ya gano. Tengo ventaja para ganar. Ya le llevo ventaja. Ah, se acabó. Terminé con 32. Igual que en el combate anterior. Le gané. Se pone el apro. Festeja. Muy al estilo como hacían en el anime de Digimon Adventure, que en un capítulo yo me acuerdo que se ponía esa peluca apro. Me acuerdo todavía. Ahora me toca contra Digimon. Encima este escenario. ¡Ay! Me tiró fuego. ¡Toma! Este escenario en las arenas vas más lento. Ese es el problema. Ay, la re. Este control que estoy usando. Me lo voy a tirar fuego, toma. Ajá, lo que me. Toma. Toma, 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 toma. Haciendo jueguito con la pelota. Fútbol. Lo golpeo. Toma. A ver, ¿dónde aparece? Ah, está del otro lado. Por la derecha. A veces. Hay veces que pasa. Ahí está. El Calumón aparece a veces a la derecha o a la izquierda. Hay que estar pendiente de eso. Si querés agarrar y evolucionar. Como verán, como el Grimón. Le doy de una, le saco. Y agarré ya 40 bolitas. Nogumon gano más todavía. Dale. Bueno, terminé con 48. Buen número, la verdad. 48-2. Con ningún otro personaje pude llegar a 48, más de 40. Pero bueno. Bueno, siguiente es Wormono. ¿Quién será? No. Adivino, sí. Aparece Impumon. Otra vez. En la fábrica. La vuelve oscura. Creo que Impumon, si lo derrotás con todos los personajes, creo que lo desbloqueas en este juego. Si no me equivoco. No estoy seguro, pero. Pero sí, creo que es desbloqueable. Cuando cumplís ese objetivo. Ay, se está cubriendo. Ah. Toma. Ajá. Encima se cubre. Uy. Ajá. Siempre las bolitas las absorbe como si tuviera una aspiradora adentro. Eso es lo que molesta. Hace trampa. Encima en este juego lo bueno de Impumon es que no puede evolucionar. Creo. Bueno, por lo menos cuando jugás con cualquier personaje y te enfrentás contra él. Me apareció. Justito. Toma. Vení acá. Ajá. Llevo ventaja. Bien. Bien. Igual le voy ganando. Yo sé que no agarró muchas. Ah, subiéndome a esta plataforma los puedo quitar. ¡Ay! ¡Ole!
Bien, se acabó. 28. Agarré. ¿A cuánto? A 2. Le gané. Siguiente. Rinamon. Me quedan 3 oponentes. Después me queda Gilmon y después Sukamon y después el jefe final. Toma. ¡Uy! Muy bien, igual. A ver. ¡Claro, como dice! No se le hago como dice. Toma. Igual le llevo. Estoy llevando mucha ventaja. 20. Le agarré. Le quité 20. Esferas. ¡Ah! Ahí me agarró. Toma. Uy, cuidado con los rayos. Ah, le agarré. Toma. Ajá. Lo malo es que no puede guardar, solo puede dar un impulso. Guardaimon. Eso es lo. Lo malo de cuando tenés a Agumon y lo haces evolucionar a Wargreymon. Eso es lo malo. Aunque tendría que probar la técnica especial esa que tira la esfera, esa gigante que no recuerdo el nombre. ¡Uy! A los dos. Cayó un rayo. Cayó el rayo a los dos. Se acabó, 37 conseguí en este combate. Son de 2 minutos, eso sí. 37-2. Bien. 177 puntos tengo ahora. Siguiente combate, Gilmon. El dragón rojo. Mirá lo que le quité. Toma. Dale. Ah, cuando corro, ya entendí. Cuando corro, le puedo quitar mucho. Ay, me llueve fuego. Este escenario, cuando el escenario se pone rojo, caen bolas de fuego como de un volcán. Ya veo. Toma. Uy. Andate arriba. Ay, ya, otra vez. El fuego. Igual agarré. Ahí está. Ay, me ganó. Ah. Dale, agárralas. Ole. Ahí está, igual ya se le acabó. Perfecto. La evolución. Sí. Cada Digimon es así, tiene su límite, su tiempo límite para mantener su evolución. Como pasa en el anime. Bueno, tenía 39 encima golpeado. 39-3. Bien. 216 puntos tengo ahora. Siguiente oponente, Sukamon. Va a ser el siguiente personaje que voy a elegir en la próxima partida de la semana que viene.
personaje también de la primera temporada, a pesar de que es personaje secundario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le toca mucho? Fuego. Toma, lo quemé. Lo agarré. Bien, bien, bien. Uy. Ah, ya entiendo por qué me electrocutó antes. Porque creo que cuando un personaje recibe daño... A ver, ¿qué es esto? Un engrane. Un engrane negro. Era eso. Que había en la primera serie. Cuando los agarras, los dejas confusos. En vez de volverlos malos. Pasaba el anime que los Digimon con esos engranes se volvían malos, violentos. Toma. 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 Ajá. Bueno, igual le voy ganando. Ahí está, para el otro lado. Ay, me detuvo. Bueno, igual se acabó el combate. Justito. 31-7, bien, le gané. 147 puntos. Bueno, ahora el jefe final, Millennium Mon. Aviso. Otra vez nos enfrentamos. Ahí nos derrotó. Pero nos reviven. Calumon nos revive. A pesar de ser un Digimon chiquito, es capaz de revivir en este juego. A ver cómo me irá este jefe. Vine acá, vine acá. Espero no cagarla. Vine acá. Este personaje, sí, Millennium Mon, es un jefe, creo que un personaje que salió exclusivamente en este juego. Que nunca salió en el anime. Como pasaba con el jefe final... ¡Uy! Como pasaba con el jefe final de Digimon Rumble Arena, que apareció exclusivamente en ese juego. Vení, uy. ¡Ole! ¡Listo! Le gané. Bueno, no pudo hacer un movimiento especial de cuando lo hice evolucionar a Wargreymon, pero bueno, no importa. Es que me olvidé, por eso. Yo estoy más acostumbrado a hacer eso que a pegar normalmente, pero bueno. Felicidades. Agumon gana. Tercero quedó Bimon y segundo Termirmon. Se acabó la partida de hoy, de esta semana. Ay, no pasó nada. Pasamos a los créditos. Bueno, terminé otra partida. Y encima aparecen los Mon ahí. La versión femenina de Terrimon. Es que dependiendo cuando vas desbloqueando personajes, vas... Sí, el
El ending, o sea, los créditos van poniendo. Van apareciendo los personajes que estaban bloqueados. Eso está bien. Sí. Me recuerda un poco como en los. En el primer Super Smash Bros. De Nintendo 64, que. Me acuerdo que. Que algunos créditos estaban bloqueados cuando no tenías a los personajes ocultos desbloqueados. Acá pasa similar, pero con mostrando a los personajes. Sí, sí. Como verán, en los créditos ahora aparecen Black Agumon y Lopmon. Pero me quedan, creo que unos. Si no me equivoco, me quedarían dos o tres personajes para desbloquear. Si mal no recuerdo. Sí, creo que me quedan dos o tres personajes por desbloquear. En serio, es que no me acuerdo cuántos eran, cuántos personajes eran. Pero bueno, ya lo iré averiguando las próximas semanas. Por Bandai, bueno, Bandai Namco, se lo conoce hoy en día. Bueno, a ver el puntaje alto. Felicidades. Y no desbloquea ningún personaje, creo. No, todavía no. Fin. Felicidades. No, no desbloqueé ninguno todavía, pero bueno. La próxima será, seguro, desbloquearé algún personaje más, pero bueno. Bueno, esto ha sido esta partida con Agumon en Digimon Battle Spirit. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video que haga. Que ahí ya sé que ya sé cuál va a ser el siguiente juego reto que suba. Así que bueno, espérenlo. Y nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Chau.